Claudio Pineda, presidente del Tribunal Supremo Electoral, les recordó a los partidos políticos que la próxima semana vence el plazo para que remuevan la campaña anticipada, de lo contrario serán sancionados. De acuerdo con Pineda, el 3 de julio vence el plazo de los 30 días hábiles que establece el Acuerdo 117-2014, el cual fue emitido el 19 de mayo para que las agrupaciones retiren la propaganda. Además, recordó que de no acatar la ley, esos serán sancionados primero con una multa, luego con una suspensión temporal y de no cumplir se procederá a su cancelación. Según los últimos datos proporcionados por el TSE, a la fecha se han impuesto 128 sanciones a 12 agrupaciones políticas que suman un total de $102,125. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.